Buenas tardes a todas las personas que se están conectando. Agradecemos estar siempre al pendiente de la página de Facebook del Ministerio de Economía Familiar para seguir reforzando esos conocimientos en cada uno de sus emprendimientos. Agradecemos de igual manera la conexión de los técnicos a nivel nacional que están conectados en esta transmisión. Bueno, en este momento me estoy haciendo acompañar por parte de la compañera Sandra Rojas de la Dirección de Talleres y Pequeños Negocios, quien nos va a desarrollar el webinar Mejora de Imagen y Desarrollo de Producto, que este lo tenemos contemplado dentro del plan en Familia y Comunidad, Creando con Amor, que ha venido impulsando el Ministerio de Economía Familiar a través de diferentes actividades que se han venido desarrollando. Pero esta tarde vamos a compartir, o la compañera Sandra nos va a compartir el contenido de este tema para que todos pongamos mucha atención. Muy importante este tipo de temas, ¿verdad? Y hemos venido viendo cómo nuestros protagonistas han venido evolucionando en cuestión de la transformación de los productos. Y en este caso, este tema nos permite aterrizar a nuestras ideas y a la realidad que hay en el territorio. Por eso es importante cuando hablamos de desarrollo de productos y mejora de la imagen. Entonces, me gustaría, Maciel, decirte que el desarrollo de producto lo vamos a abordar desde la metodología del Design Thinking, ¿verdad? Que es una metodología sencilla que te permite en 5 pasos sencillos aterrizar realmente las ideas de un emprendedor, ¿verdad? O un futuro emprendedor para desarrollar un producto acorde a las necesidades y problemáticas de la sociedad, porque de eso se trata, ¿verdad? Entonces, el primer punto es descubrir. ¿Qué es esto? Es entender el problema y desarrollar empatía. Por eso también, incluso si ustedes pueden buscar nuestros técnicos territoriales, el proceso de Design Thinking, pueden encontrar como número uno empatizar en vez de descubrir. Pero el mismo descubrir o empatizar es el mismo término en cuestión de que vos te vas a sentir identificada con la problemática de la sociedad, con la problemática de tu comunidad. ¿Qué falta en la comunidad? ¿Qué no hay en la comunidad que vos podés desarrollar? Entonces, empezar, vos podés hacer un... ¿Cuántos de nosotros no hacemos un recorrido a veces por nuestros pueblos, por las comunidades, en tu comarca? Y te vas dando cuenta que vos decís, ves, si tuviéramos un lugarcito donde tomar un cafecito, dice uno. O si tuviéramos una tiendita que nos vendiera productos característicos artesanales de nuestra localidad para poder llevar un obsequio. Si tuviéramos, y nos quedamos en el si tuviéramos, ¿verdad? Sí. Entonces vamos identificando esas necesidades, ya les decía, de la comunidad.